Yo no, muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? Este es Xavi Gamer. Bueno, chicos, hoy estamos en una nueva serie. Hoy una nueva serie sobre top goles de la semana, ¿vale? En mi canal, goles míos, goles ya sean de Ultimate Team, FIFA, de lo que sea. Así que nada, vamos a empezar con el top 3, ¿vale? De esta semana. Vale, chicos, pues aquí en el top 3 de esta semana tenemos un gol con David Villa en Ultimate Team. El gol es de falta, es una falta muy rara. Son de estas faltas que le pegas con potencia de cerca y el portero la para, pero bueno, al final de todo no puede hacer nada. En esta perspectiva no lo vamos a ver muy bien, pero vamos a ver una perspectiva desde atrás en el que ya se puede ver el gol perfectamente. Aquí la estamos viendo y ahí hace un poquito de roquita el balón, la toca el portero, pero bueno, como va con potencia, pues va adentro y el portero pues no puede hacer nada ahí. Vale, pues bueno, en el top 2 tenemos un gol con Diego Costa, un gol que parece bastante fácil, pero no, es bastante difícil porque bueno, tiene dos paradas, te paras una vez y cambias de ritmo, te vuelves a parar otra vez, aquí lo vamos a ver mucho mejor, aquí paramos el balón y va justamente ahí abajo, parece que no tiene mucho, o sea, mucha complicación este gol, pero la verdad es que un gol bastante bueno con Diego Costa y también es en Ultimate Team, ya digo que todos los goles, casi todos del top, casi siempre van a ser de Ultimate Team. Bueno, pues nada, chicos, aquí tenemos el mejor vídeo de esta semana. Tenemos con un centro de Modri, a pase de Modri, como acabo de decir, para Rubén Castro. Rubén Castro, una chilena increíble que ahora la podremos ver mejor aquí. El portero no puede hacer nada, porque la verdad iba muy bien ajustada ahí abajo. Y la chilena increíble con Rubén Castro, que este jugador cada vez me gusta cada vez más porque hace muchas chilenas, hace mucha acrobacia y me gusta muchísimo, ¿no? Y por eso voy a seguirlo con el Ultimate Team. Así que nada, espero que haya gustado este top y nos vemos en la siguiente semana. Adiós.